te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Quinceava estación. Jesús, resucita de entre los muertos. No podría estar más que agradecida por el sacrificio de mi Hijo por nosotros. Sin embargo, qué vaciedad sentí, tratando de vivir sin Él, a quien amaba tanto. Pero solamente dos días más tarde, esta vaciedad se llenó más allá de lo creíble. Él había resucitado. Nuestro Salvador abrió las puertas de la nueva vida. Esta es la manera como tenía que suceder, porque su amor inmortal por ti no podía detenerse ante nada. Ahora, mi alegría es para siempre y no en silencio. Salvador mío, gracias, gracias por tan interminable amor que me ayuda a levantarme de mi propia maldad. Intentaré otra vez vivir una vida mejor. Ayúdame a recordar siempre tu amor. María, Madre de nuestro Salvador resucitado y Madre nuestra, enséñame a ser como tú y en mi amor a los demás devolverle su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hemos pecado. Ten piedad y misericordia de nosotros. Amén. Querida mujer, yo soy Padre Alexandre Pacioli y con mucha alegría te espero en el Metanoia de Mujeres, porque allá vamos a aprender a convivir en familia. Estaremos en aquel momento mirándonos, amándonos, perdonándonos. Así tenemos que ser en la vida cotidiana. Te espero en este Metanoia de Mujeres para que podamos aprender y reaprender a ser como familia. Metanoia de Mujeres, 24 y 25 de febrero. Para más información y adquirir tus boletos, llama al 773-777-70. Amados amigos, les saluda a su amiga Maribel Arriaga y quiero invitarles a nuestra peregrinación mariana. Vamos a los santuarios marianos, una experiencia de fe, una experiencia inolvidable. Estar en Lourdes es maravilloso, beber de esa agua bendita, agua de manantial, donde María Santísima, nuestra Madre, aparece a Santa Bernardita y le invita a orar,
Amados amigos, no se pierdan esta oportunidad de visitar ese lugar santo donde beberás de esa agua de manantial. Cristo y María te esperan con los brazos abiertos. Vamos con tu familia, El Sembrador, de peregrinación a los santuarios marianos.